Zapala se encuentra en el centro geográfico de la provincia del Neuquén, punto neurálgico hacia donde se parte hacia todos los rincones de la provincia. En 1993, el ferrocarril Roca dejó de llegar y años más tarde, la zona que rodea la estación se transformó en un paseo cultural. Allí se realizan todos los años la Feria del Libro y otras actividades. Frente a la estación, en un vagón recuperado, funciona una librería, Laberinto Libros, atendida amablemente por Vanessa Garay. ¿Vamos a conocerla? Hola, Vane, ¿cómo andás? Bueno, contanos un poquito cómo es este proyecto, cómo nace esta idea de una librería en un vagón. Bueno, Dani, en un vagón de tren, claro. Sí. Bueno, en el año 2015 nosotros viajábamos mucho a San Martín, veíamos que allá había un montón de librerías y movida cultural y había también esto del canje de libros, entonces en ese año yo me decidí a poner la primera librería acá de Zapala con libros usados y quisiera canje de libros en la casa de mi mamá. A partir de ahí fuimos comprando lotes de libros, trabajando para poder montar la librería. Y en el año 2017 formalmente abrimos nuestro comercio en la calle Uruguay, nuestro primer local comercial, cerca de la terminal. Ahí nos pasó algo muy loco, que era por el espacio que teníamos, mucha gente pasaba a tomarse un tiempito, teníamos el mate, todo, para que antes de abordar los colectivos o seguir su recorrido. Y luego ahí participamos en las primeras ferias y en el 2019, acá en este vagón que estaba medio como tirado acá en el paseo de la estación, que tiene una pintura muy linda de Rep, el Quijote de la Mancha, se nos ocurrió presentar un proyecto para poder recuperar el vagón y montar la librería acá. En ese momento la intendenta nos dio el sí, nos dio el visto bueno y pudimos empezar con esta aventura de montar la librería acá en un vagón recuperado del ferrocarril. Lo empezamos a arreglar porque estaba muy deteriorado, acomodamos todo, el piso. Mi compañero, su papá era carpintero, entonces él el oficio de la madera lo tiene más que claro. Y gracias a él también existió esta posibilidad, porque si no, encarar una obra de esta magnitud con el nivel de deterioro que tenía era carísimo. Recuperamos madera también del vagón y todo para reciclar. Y en el marzo del 2020, cuando íbamos a mudarnos, cayó la pandemia. Y bueno, recién en diciembre del 2020 pudimos activar la librería acá en el vagón. ¡Qué bárbaro! ¿Se puede vivir de una librería en Zapala, de una librería de usados? Veo que tenés mucho regional e incluso veo que tenés cosas que van más allá de una librería, pero que tiene que ver con lo artesanal. Uh-huh. ¿Se puede vivir de esto? ¿Cómo se manejan? ¿Hacen otras cosas? Sí, nosotros estamos en camino de vivir de la librería. También es un aprendizaje, claro, el tema de tener un negocio, porque hay momentos donde viene mejor la cosa, hay momentos donde por ahí no tanto. La pandemia nos afectó bastante a todos, pero me parece que sí, yo creo firmemente. Por este momento todavía no vivimos 100% de la librería porque desarrollamos otras actividades. Mariano da clases, yo también doy clases particulares. Pero tratamos de participar mucho en ferias, ir a eventos. De hecho, yo todo lo que me inviten, voy. Sí, bueno, ya saben, los de otros pueblos de la Patagonia o de otros lugares también, sí, ¿no? Vamos, sí, a cualquier lado. Si hay estadía y pasaje, acá tenemos a Laberinto Libros que acepta invitaciones. Y acepta invitaciones, come asados a domicilio. Pero además, nosotros nos hemos cruzado en algunos lugares con ellos y tienen una voluntad de hierro para bancar cualquier contratiempo, para estar ahí en como acomodé, y no se van a arrepentir de que Vanessa esté en una feria de libros. Así que si tienen ganas de hacer una feria de libros, pueden invitarla tranquilamente. Después vamos a poner abajo los datos para que esto, Facebook, para sí, que se comuniquen con ustedes. Sí, a nosotros nos interesa mucho también plantar semillas y abrir puentes en lugares donde no se hace la feria, donde por ahí no hay librería. Acá hay muchas localidades, pueblos cercanas que cuesta toda esta cuestión de los libros, y es necesario porque no está tan, digamos, en pueblos como Las Ovejas y más, qué sé yo, el internet se corta, no, viste, acá también pasa, digamos, pero
en lugares un poco más alejados de los centros urbanos, pasa que el libro, el tema de la literatura, para largos momentos está muy bueno y no existe. Entonces nosotros también nos parece importante, yo estoy en ese camino de empezar a gestar espacios, yendo a vender los libros, en una escuela, y siempre que nos invitan y tenemos la posibilidad de ir, estamos predispuestos para hacer todo lo posible para ir a ese lugar y empezar a gestar algún movimiento cultural de alguna manera con los libros, que es nuestro fuerte. Por otro lado, con los productos también, yo tengo una mirada de un comercio como circular, o sea, yo me considero una emprendedora y creo que hay muchos emprendimientos valiosos acá en la ciudad, en la región y en el país también, que a veces no están revalorizados, no tienen el circuito comercial que requiere el producto, que ellos necesitan para poder potencializar y vivir de su emprendimiento. Le contamos a la gente que en el caso de Ediciones de la Grieta, Patagonia Viajes y Cultura, tenemos la suerte de haber tomado mates en calabaza, haber tomado mates en madera, en cerámica, pero jamás en esto, que es impresiones 3D. Sí, sí. Nunca tomamos mate en impresiones 3D. Hoy estamos tomando mate con Iron Man. Iron Man se llama, sí. Con Iron Man estamos tomando mate. De Bajo Cero 3D de Villa Pehuenia, que también fue un emprendimiento que conocimos también por ahí cuando empezamos la librería, y que a mí me parece es importante revalorizar. Entonces, bueno, yo trato de todo el tiempo buscar, cuando compro algún producto para la librería, que sea de un emprendimiento, que sea algo familiar, que sea algo que esté iniciando, que sea para también darle un valor agregado a los productos que uno comercializa. Busco también cosas que sean de madera, de papel, no potencializar tanto el plástico. Y bueno, y qué sé yo, desde las cortinas tejidas que le hace una emprendedora de acá, de Juli Tejidos, los señaladores en crochet, darle más trabajo a los y las emprendedoras de acá, de Zapala, de la región y del país. Claro, bueno, buenísimo. Y contame un poco cómo va a seguir esta historia, ¿no? Porque me contabas que tenías ganas de algunas cosas y que, conociéndote como te hemos conocido, suponemos que esto va a ser un tren. No sé si va a ir de nuevo para Neuquén, pero que va a ser un tren. Contanos un poco cuál es la idea, por lo menos. La idea es ampliar el vagón, ver si existe la posibilidad de o conseguir otro vagón o hacer una réplica de un vagón para no perder la estética y la magia del lugar. Más que nada porque nos parece necesario un espacio de lectura en la librería para que la gente pueda sentarse, no solo a la venta de los libros, sino que antes nos visitaban escuelas, jardines, que haya un espacio para que las infancias, que son las primeras, los primeros brotes de culturales que tenemos, crezcan y florezcan y lean mucho. Entonces tenemos la idea de ampliar, de conseguir un vagón, de un espacio más grande que conserve la magia del vagón. Y en un futuro me encantaría también armar una editorial y poder publicar libros infantiles y arrancar ese camino. Así que estoy ahí pensando a ver cómo poder llevar a cabo esas ideas y esos sueños, que todavía yo siempre termino de hacer una cosa y soy muy inquieta y quiero seguir haciendo otras. Y bueno, es que hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Y que uno a veces se atolondra porque dice, ¿por qué nadie está haciendo eso? Y uno quiere hacerlo. Y bueno, es un país difícil también a veces encarar algunos proyectos que llevan mucho tiempo en poco tiempo, ¿no? Pero por lo que vemos, esto ya está ultra encaminado. No sé qué otro tema podría preguntarte de esto, si a vos te ocurre algo más que quieras contarnos. Bueno, que sí, que cuando, si tienen alguna idea que la lleven a cabo, nosotros, yo, toda la gente que me pregunta cómo empezaste, cómo podría yo empezar en mi lugar, que no hay librerías, nos cuentan, siempre yo les tiro una onda, les digo cómo empecé yo, les digo que se puede. Yo no tenía la menor idea de lo que era una distribuidora de libros, no tenía la menor idea de cómo era el circuito comercial, no sabía nada de un comercio, los papeles, así todo, y todo se puede aprender. Aprendí, ahora hago videos en Instagram, o sea, en todas las redes sociales, que yo soy la hacedora de mi propio negocio, y es una idea, empezó como una idea sin mucho dinero, y de a poco se fue gestando y fue creciendo. Así que si tienen la idea, que le den para adelante, que si necesitan cualquier tipo de información de cómo pueden empezar, cómo pueden arrancar, cómo pueden
hacer alguna feria en su lugar de pueblo, ciudad, lo que sea, o los que les parezca que quieren hacer algún evento cultural, que cuenten acá con alguien que les puede transmitir lo poco que yo conozco y el camino que pude recorrer hasta ahora, y que le den para adelante a sus sueños. Eso me parece importante, que todo se puede conseguir y que la literatura nos salva. Bien, la literatura, la poesía nos salva, dicen algunos, una escritora barilochense, sí. Y nosotros lo que decimos es que nos retiramos ya de esta nota, poniéndoles abajo, ¿tenés Instagram? Tenemos Instagram, bueno. Facebook, sí. Y bueno, con todas las formas de comunicarse por las redes, con Laberinto Libros, así cualquier persona o cualquier emprendedor que quiera arrancar con algo o que tenga algún proyecto que pueda ser ligado a lo artesanal, puede comunicarse con Vanessa. Les podemos asegurar que Vanessa da un lugar acá en la librería, lo mueve, lo agita, lo pasa en vivo, así que le recomendamos acercarse a este proyecto, y de paso le da una mano también a ella con los productos que puede traer, que muchas veces hasta son únicos, no los tiene nadie. Así que bueno, gracias, Vane, y seguimos en contacto. Bueno, gracias por la visita y esperamos que haya otra vuelta de viaje pronto. Dale, mi amor.